Bona tarda, benvinguts i benvingudes. És un plaer tancar l'any 2017 amb una conferència dedicada a una persona guardonada amb el Premi Nobel d'Economia. Només vull recordar, a títol anecdòtic, que ahir es van complir els 121 anys de la seva mort. No vam poder fer la conferència ahir perquè era diumenge, però és una data, doncs el desembre és una data important en record d'aquell senyor, de l'Alfred Nobel, que va morir fa 121 anys. Però bé, és un honor comptar amb vostès aquí, és un honor comptar amb el professor Pedro Rey que ens parli sobre la persona guardonada, i crec que ha sigut un motiu de satisfacció per tots els membres de la Societat Catalana d'Economia l'any 2017. Des del punt de vista de les nostres activitats. És un any en el que hem fet moltes conferències variades i importants i interessants. Hem fet un congrés, el primer congrés de la Societat Catalana d'Economia, que n'hi vam dir el primer CESC, en el qual van assistir més de 250 persones aquí, en aquests locals i juntament amb els locals del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Van presentar-se 170 contribucions i totes de nivell perquè van ser escollides per un comitè científic que presidia l'Andreu Mas-Colell. Com a conseqüència de l'èxit, es va acordar que l'any 2019 en farem la segona edició. És a dir, durant l'any 2018 ens haurem de dedicar a començar a preparar aquest congrés de la Societat Catalana d'Economia. També durant l'any 2018 tindrem forces activitats. La primera conferència serà el dia 22 de gener, segurament sobre la personalitat de John Maynard Keynes, el professor Miquel Rovirola, que acaba de publicar fa uns quants mesos un llibre al respecte, ens en farà una visió del que pensava i del que ha servit les idees d'aquest il·lustre professor anglès. Però bé, avui parlarem de Richard Thaler, que ha sigut guardonat amb el Premi Nobel d'Economia, sobretot per la seva contribució a l'economia del comportament, una branca innovadora però molt important en la ciència econòmica, i que tenim la sort que ens parli d'ell el professor Pedro Rey. El professor Pedro Rey és una persona que està a Catalunya des de fa molts anys, està vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona, tot i que va acabar la seva carrera l'any 1998, fa quasi 20 anys, a la Universitat Complutense de Madrid. I després va aconseguir el títol de Philosophy Doctor en Economia a la University College de Londres. Ha publicat moltíssimes, la relació de publicacions que ha fet és llarguíssima, només vull destacar que ha treballat força en publicacions periòdiques prestigioses com són el Journal of Economic Behavior and Organization, el Journal of the European Economic Association, el Journal of Institutional and Theoretical Economics i altres. I si me'n deixo alguna, disculpi, no volia fer res. També ha fet presentacions, per exemple, en els últims temps, a Múnich, a Girona, a Bilbao, a Tucson, als Estats Units, a Toulouse i a San Diego, on segurament m'ha dit que hi està últimament bastant més sovint, abandonant potser una mica la família, però ja se sap que els investigadors i les bones persones acostumen a portar-se bé a casa i a fora, i per tant podem tenir, diguem-hi, tota la col·laboració. Bé, però a més vull destacar una altra cosa que a mi personalment m'agrada molt, i és que té dues activitats que no tenen a veure, em sembla a mi, amb l'economia, però que és membre de la Sociedad Española de Ilusionismo,
És membre actiu d'aquesta societat. L'economia que truca, eh? Tens raó, Jacint. I també una altra cosa, és un atleta. Ja sabeu que la meva funció esportiva està amb l'aigua, però la d'ell és un atleta, té acreditats els 10 quilòmetres corrents en 37 minuts, 34 segons, ha fet mitges maratons, ha fet la marató de Boston i, per tant, és una persona que no sols cuida el seu cap, sinó que també cuida el seu cos. I això, a mi personalment, i segurament a tots nosaltres, també ens fa goig. Però bé, hem vingut a escoltar el professor Pedro Rey parlant de Richard Thaler. Ens ha demanat, i ja ho dic d'entrada, que la seva exposició sigui feta en espanyol, en castellà, però bé, crec que tots l'entenem, per tant, no hi ha problema. Si no ho entenem. No. Professor Rey, li agraeixo molt la seva col·laboració, la seva disposició i molt amable de que hagi vingut. Gràcies. Muchas gracias por esta presentación un tanto diferente. Siento que las cosas que has señalado en mi currículum, la verdad es que, bueno, aún no sé si le llaman la atención, le ponen orgulloso o le avergüenzan. En todo caso, es un placer estar aquí. Muchas gracias. Cuando estaba un poco nervioso por si iba a venir gente o no, he estado paseando por el edificio y la verdad es que son unas instalaciones magníficas. O sea que es un placer estar aquí. Muchas gracias por la asistencia, tanto a los miembros de la sociedad como familiares, amigos y profesores de la universidad y compañeros. Bueno, quiero hablar hoy de Richard Thaler. Pongo aquí una... Como me dedico a hacer magia también en presentaciones y tal, estoy acostumbrado a hablar en público moviéndome mucho, por eso no me he mantenido sentado, disculpen. Voy a hablar de Richard Thaler, que ha recibido el Premio Nobel de Economía este año, porque le pongamos cara y ojos, pues esta es una foto más o menos reciente. Y bueno, como han destacado en la presentación, pues era un claro candidato al Premio Nobel desde hace bastantes años. Ha hecho su carrera fundamentalmente en la Universidad de Chicago y como quería destacar que a pesar de que su afiliación principal es la Universidad de Chicago, pues también resulta que como en Chicago hace mucho frío y es muy aficionado al golf, pues la mitad del año la pasa en la Universidad de San Diego, institución que yo visito frecuentemente y donde además he tenido el placer de robarle el despacho en épocas en las que él no ha estado. Compartimos despacho y este soy yo haciéndome un selfie, una foto de estas, que uno sabe en el momento de hacérsela, dice, esto no sé por qué estoy haciendo esta foto, pero algún día me servirá para algo. Pues aquí estamos. Entre los honores que ha recibido Thaler, uno de los más importantes, muchos premios, obviamente el Premio Nobel es el último, pero entre ellos fue presidente de la Asociación Americana de Economía en fechas recientes, en el 2015, lo cual nos da una indicación de que el área de la que se le considera padre, que es este área de la economía del comportamiento de la que les voy a hablar hoy, pues empieza a tener un reconocimiento claro. En una entrevista de este fin de semana, a raíz de la entrega de premios, decían que el 6% de los galardonados con el premio Nobel se dedicaban a la economía del comportamiento. Hablamos antes de la presentación de Akerlof, de Seeler, de la única mujer que ha recibido el premio Nobel en economía, Eleanor Ostrom, etc. Esta gente se dedica al premio Nobel en economía. Es solo el 6% de los premios Nobel en economía que se han dado, pero resulta que 5 de ellos se han dado en este siglo, en los últimos 17, 18 años, lo cual quiere decir que no sé si estamos de moda, pero por lo menos nos empiezan a hacer un poco de caso, lo cual está bien. Por hablar un poco de los mentores de Thaler, en primer lugar me gustaría mencionar a su supervisora, al supervisor de su doctorado, Sherwin Rosen, y en particular una frase que dijo recientemente, que es no esperábamos mucho de él. Bueno, pues parece ser que no le ha ido tan mal. Esa presentación la usé el otro día, hice esta presentación el otro día en la Universidad Autónoma, donde a los estudiantes les quería decir esta idea de que, bueno, uno tiene una carrera académica, veremos a lo largo de mi presentación que Thaler ha tenido una carrera académica difícil, en la cual por ser innovador y por intentar introducir ideas nuevas, pues no siempre se ha pensado muy bien de él, pero el reconocimiento llega y afortunadamente ha llegado a una edad en la que todavía puede disfrutarla.
Y bueno, destacar que aunque la tesis doctoral de Thaler no era sobre economía del comportamiento, ya empezaba, en su tesis, empezaba a mirar los datos económicos, empezaba a tener preguntas novedosas, ¿no? El tema principal de su tesis doctoral es intentar dar un valor real, monetario, económico, a una vida humana, ¿no? Y la idea que tuvo Thaler es decir, bueno, si tenemos datos actuariales, si sabemos cuáles son los riesgos de perecer en distintas profesiones y a la vez sabemos cuántos los salarios diferenciales, lo que se gana con distintas profesiones, quizá podemos hacer una relación entre el riesgo de perecer ejerciendo una profesión y cuánto más se paga por ello. Y a partir de esos datos intentar estimar cuál es el valor de una vida humana, ¿no? que puede tener mucho interés, pues, por ejemplo, para temas de seguros. Decir también que colaboradores de Thaler fundamentales son dos psicólogos, uno de los cuales, Daniel Kahneman, recibió el premio Nobel en Economía en el año 2002. De hecho, se dice un poco que este premio Nobel a Thaler se lo han dado ahora cuando quizás se lo podrían haber dado hace 15 años junto con Daniel Kahneman. Lo que pasa es que, bueno, pues tendemos a dar el premio Nobel a gente un poco más mayor, ¿no? Entonces, ha tenido que esperar su turno, pero yo creo que eso nos da una primera idea de qué va el trabajo de Thaler, ¿no? Dos psicólogos a los que se les termina dando el premio Nobel en economía. La idea de la economía del comportamiento es precisamente enriquecer los modelos económicos tradicionales con una psicología más rica, con entender la personalidad y la toma de decisiones y los sesgos y los errores que cometemos los seres humanos, de manera que nuestros modelos quizás sean más precisos, quizás más realistas y, desde luego, todavía más interesantes, ¿no? El premio Nobel destaca sus contribuciones a la economía del comportamiento y en particular dice que lo que hace Thaler es establecer un puente entre el análisis económico y el psicológico. Se le da el premio por sus descubrimientos tanto teóricos como empíricos, es decir, se destaca no solo la teoría sino también el haber sabido ver esa teoría en datos y en particular a través de experimentos. Y hablaremos un poco de... Y también, y esto es importante, Thaler tiene una contribución no solo académica, sino que sus experimentos, su divulgación, su trabajo, se ha centrado también en entender mejor cómo las personas tomamos decisiones para, a su vez, ayudar a las personas a que tomen mejores decisiones, ¿no? Entonces, hablaremos al final que, bueno, Thaler ha tenido o está teniendo una gran influencia en el diseño de políticas novedosas en estos momentos. Estas son las cosas que querré destacar. Simplemente por mencionar el impacto de Thaler en los últimos años, esto es la página de Google Scholar que dice las cifras. Esta mañana me hace gracia porque esta mañana miraba el número de citas que tiene, no se ve muy bien, pero tiene alrededor de 110.000 citas, lo cual es una auténtica barbaridad. Y como di esta conferencia hace dos semanas en la Autónoma, un profesor de allí que es muy, muy preciso, cuando dije esta... Cuando mencionaba esta cifra de número de citas, este profesor, del que no diré el nombre, pero profesor y amigo en todo caso, decía yo esta frase de, bueno, la verdad es que Thaler tiene más del doble de citas que cualquier economista español que podamos considerar simplemente con su obra, simplemente para destacar su impacto. Y este profesor de la Autónoma me precisó después que no, que Jordi Galí tenía un poco menos, estaba cerca de tener la mitad de las citas. Es decir, tiene un gran impacto, pero afortunadamente tenemos economistas también con gran impacto. Por si después de esta charla se quedan con ganas, les diré que Thaler ha tenido una obra divulgativa también. De hecho, ha publicado recientemente este libro que se llama Misbehaving. Les dejo aquí una copia de la versión en castellano de los dos libros. El primero, que se llama Un pequeño empujón, destaca esta idea de cómo cambiar las políticas económicas a través de pequeños empujones psicológicos, de distinguir a la gente entre pequeños trucos para que tomen decisiones. Ese es un primer libro del que hablaré bastante. El segundo libro yo creo que es el más interesante para leer en estos momentos, especialmente para un académico, porque cuenta, a la vez que cuenta la historia de la economía del comportamiento y los grandes hallazgos de la economía del comportamiento, cuenta también la historia de cómo Thaler ha luchado por llegar a esos hallazgos y lo difícil que ha sido una carrera académica. Con lo cual, el libro se puede leer en distintos niveles. Por un lado, se puede leer como un libro de divulgación de ciencia económica, pero también yo creo que es un libro ideal para recomendar a estudiantes que están planteándose hacer una carrera económica para entender lo difícil que es las cosas, cómo se hace investigación y cómo uno termina convenciendo, cuando tiene buenas ideas, convence a otros.
por mencionar, ¿qué es esto de la economía del comportamiento que he venido diciéndoles ya durante un rato? Pues es la idea de combinar las enseñanzas de la economía y la psicología para entender las razones del comportamiento humano, haciendo tanto modelos teóricos como experimentos, tanto en el laboratorio como en el campo. Zeiler tiene experimentos en el laboratorio, pero también hechos en instituciones, en empresas, incluso con datos de concursos de televisión, para intentar entender el comportamiento de la gente en situaciones en las que realmente se juegan muchas cosas, ¿no? Y por último, utilizar este conocimiento para hacer intervenciones a gran escala y diseñar políticas. Zeiler no es, como les he dicho antes, Zeiler no es el pionero, aunque sí se le considera uno de los padres de la economía del comportamiento, y de hecho cuando uno mira hacia atrás, intenta mirar a economistas clásicos que realmente trataban temas parecidos a los que trata Zeiler, el primer nombre que viene a la cabeza, o a mí me vino a la cabeza preparando esta presentación, era Adam Smith, el que se considera el padre de la economía moderna. ¿Por qué? Bueno, yo cuando estudiaba la carrera, todavía, yo no sé si se hace, si se sigue haciendo, pero yo tuve que leerme La riqueza de las naciones, pero en una segunda asignatura me hicieron leer el otro libro, la otra obra magna de Adam Smith, que es La teoría de los sentimientos morales. Y uno, leyendo este libro, la verdad es que me da rabia haber perdido tanto tiempo. Yo leí este libro en el año 95, cuando estaba haciendo la carrera. Realmente tiene todas las ideas de economía del comportamiento de las que Zeiler habla luego, no formalizadas, poniendo ejemplos, obviamente, del siglo XVIII, otro tipo de ejemplos, pero sí que los economistas no solo hemos estado haciendo modelos matemáticos basados en supuestos relativamente sencillos para que pudiéramos tratar las cosas. Los economistas y nuestros predecesores ilustres como economistas entendían que el ser humano es un ser complejo, con motivaciones psicológicas complejas, que comete errores, que todas estas cosas de las que voy a hablar ahora, y simplemente la economía durante muchos años ha tomado unas riendas, pero en los últimos años cada vez más nos damos cuenta que el conocimiento ha avanzado lo suficiente como para que algunas de esas motivaciones psicológicas se puedan introducir y podamos hacer mejores modelos. Por mencionar más economistas ilustres, se ha mencionado ya esta tarde a Keynes. Keynes también hace economía del comportamiento y en particular cuando hace estudio de las finanzas, trata a los activos financieros como lo que llaman un concurso de belleza, en el cual no importa tanto quizá el valor intrínseco de un activo financiero, sino lo que creemos que los demás valoran ese activo financiero y eso es lo que va a determinar el precio, ¿no? Entonces, esto es un poco el destacar que a lo mejor las cosas no tienen un valor de por sí, sino también el valor que nosotros le damos y el valor que creemos que los demás terminan dando a las cosas. Y por último, por dar otro, en este caso un matemático ilustre, Wilfredo Pareto, al que muchos de nuestros alumnos de licenciatura odian cuando tienen que hacer esto de la eficiencia de Pareto y todas estas cosas, bueno, pues a lo mejor le querrían un poco más si se dieran cuenta de algunas de las frases que decía él, que es que al final la economía trata sobre las decisiones de las personas y esas decisiones que tomamos las personas en el fondo es psicología. Pareto tiene una frase preciosa que dice la economía no es más que psicología. Así que estamos hablando de economía, pero estamos hablando de economía con supuestos psicológicos más ricos, ¿no? El supuesto tradicional en economía es esta idea, que muchos de ustedes comparten, esta idea de la racionalidad, que supone que, bueno, a la hora de estudiar cómo el ser humano toma decisiones, decimos o pensamos o que construimos nuestros modelos creyendo que el ser humano toma decisiones maximizando una función matemática. Es decir, el ser humano es consciente de qué es lo que le hace feliz y toma aquellas decisiones que más feliz le hagan. Y es capaz, además, de, en situaciones de incertidumbre, comprender muy bien el cálculo de las probabilidades de los distintos eventos que se pueden dar si toma una opción o toma otra opción, y además es capaz de valorar las alternativas. Puedo decir, si tomo esta decisión, mira, puedo asignarle un número. Puedo decir, si tomo esta decisión, voy a estar así de contento, mientras que si tomo esta otra decisión, voy a estar así de contento y puedo comparar y tomo aquella decisión que me pone más contento, que maximiza el valor de nuestra función. Esto está muy bien para modelizar y para entender un montón de cosas, pero como modelo descriptivo de cómo tomamos decisiones, quizá es un poco ciencia ficción. Yo les quiero confesar que hubo una vez, cuando estaba haciendo la carrera, que sí que hice un modelo matemático para tomar una decisión importante en mi vida, en concreto en mi vida sentimental. Hice un pequeño modelo de teoría de juegos asignando valor a las distintas opciones de lo que podía hacer, etc. Pero yo soy un poco raro. Esto no modeliza, no tiene por qué modelizar realmente cómo toman las decisiones las personas. Entonces, bueno,
mientras que explicamos este modelo... ¿Salió bien? Lo comentaremos al final. Depende de a qué le demos ese valor. Pero bueno, en lugar de tener esto de maximizar una función para la teoría del consumo, ¿no? Maximizar una función de utilidad sujeta a una restricción presupuestaria, bueno, suponemos que somos perfectos estrategas y en particular que podemos tomar las mejores decisiones. Si estamos hablando de una decisión de consumo, una de las cosas que dice Zeiler es que cuidado, porque no siempre compramos aquello que más nos conviene o que más nos gusta. El Zeiler discute una diferencia, lo contento que nos pone hacer una compra entre la utilidad de ese objeto que compramos, lo que llama la utilidad de transacción, pero también lo que llama la utilidad de adquisición. Es decir, solo por el hecho de comprar y en particular por sentir que hemos comprado una ganga, por haber hecho una buena oferta, también nos sentimos bien, ¿no? El otro día me entrevistaban hablando del Black Friday, ¿no? Y decía yo, cuidado con esto del Black Friday, porque parece que es que todos tenemos que comprar simplemente porque disfrutamos por el hecho de comprar cuando no tenemos tan claro que aquello que estamos comprando nos esté poniendo contentos, ¿no? Entonces, por diferenciar un poco, Zeiler hace esta analogía. El otro día con los estudiantes de la Autónoma les ponía esta imagen de Star Trek, del señor Spock de Star Trek, y muchos de ellos me miraban como diciendo, ya no estás actualizado. Pero yo creo que muchos de ustedes reconocerán al señor Spock de Star Trek. Este sería el individuo económico clásico que toma sus decisiones muy calculadas, sin que las emociones entren en juego, sabe calcular perfectamente el valor de todas sus decisiones, cuando quizá, y como diría Adam Smith, nos dejamos llevar por muchas otras cosas. El egoísmo, podemos tener preferencias temporales que no sean consistentes y a lo mejor no valoramos lo mismo una pérdida, nos hace sufrir mucho cuando perdemos algo, mucho más que cuando ganamos. Ahora hablaré de estas cosas. Por lo tanto, lo que Zeiler dice es que quizá los economistas hemos modelizado al ser humano como el señor Spock de Star Trek, cuando quizá nos parecemos mucho más a Homer Simpson. Cometemos errores, nos dejamos llevar por nuestras pasiones y demás. Y lo que intenta hacer Zeiler es precisamente introducir a Homer Simpson en el estudio de la economía. Entonces, la idea es esta. Otra analogía, esta no es de Zeiler, pero también dice, bueno, el modelo tradicional supone que el ser humano es un perfecto estratega que puede tomar muy buenas decisiones. Es una mezcla de Gary Kasparov y quizá Gandhi, ¿no? Porque no se deja llevar por ninguna emoción, es muy paciente, sabe tomar todas las decisiones. Bueno, pues una mezcla de Kasparov y Gandhi nos llevaría a Kasparov en versión india, una cosa así, cuando el ser humano probablemente no sea esto. Entonces, el punto principal de Zeiler es decir, a ver, ¿qué es esto de la economía del comportamiento? Lo que dice Zeiler es, ya es hora de que incorporemos una psicología rica a nuestro estudio de los seres humanos. El que tengamos esta personalidad, estas decisiones inconsistentes y demás, no son errores nuestros. Quizás sean errores de los economistas a la hora de modelizar a los seres humanos, pero no es nuestra culpa ser humanos. Si hemos tomado la decisión de hacer estos modelos quizá más sencillos, es precisamente por tractabilidad y porque obviamente en esos modelos hemos intentado introducir aspectos fundamentales a la hora de tomar decisiones. Pero ya es hora de no dejarnos fuera algunas cosas que son, de hecho, sesgos sistemáticos y predecibles. Es decir, que no es que tengamos personalidades psicológicas extrañas y hagamos cosas, sino que se puede predecir algunas de nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestros errores psicológicos, si quieren, se pueden introducir perfectamente en los modelos y pueden dar lugar a modelos mucho más realistas y a predicciones mucho más sensatas sobre cómo nos vamos a incorporar. Lo que termina diciendo Zeiler es, se han dejado fuera de los modelos económicos demasiados factores que se consideraban como aparentemente irrelevantes. No, son relevantes y de hecho nuestras decisiones y el conjunto de las decisiones de todos a la vez pueden cambiar radicalmente si tenemos en cuenta estos factores. Obviamente este mensaje que es revolucionario y que pueden encontrar, por ejemplo, en un libro de divulgación famoso de Dan Ariely, ¿no? Que se llama Predeciblemente Irracionales, igual algunos de ustedes lo han leído. Este mensaje, precisamente por ser revolucionario, entró en choque con algunos economistas clásicos, en particular Milton Friedman tiene una batería de argumentos en contra de enriquecer. Milton Friedman obviamente no es estúpido, obviamente sabe que los seres humanos tenemos una psicología rica, pero tiene una línea de argumentos para decir, bueno, quizá no era el momento, quizá no es necesario introducir esta psicología en la economía. ¿Cuáles son estos argumentos? El primero de ellos es
quizá no nos importa tanto el proceso, quizá no nos importa tanto si yo al tomar una decisión estoy maximizando una función y estoy asignando unos valores o lo estoy haciendo de otra manera. Quizá a mí lo que me importa es si la decisión de los dos modelos es la misma. ¿Qué más me da el proceso si lo que me importa es si la gente al final se comporta igual que el modelo tradicional? Bueno, pues la respuesta a esto es no siempre se comportan de acuerdo, nos comportamos de acuerdo a los modelos tradicionales. Segunda batería de argumentos. Bueno, sí, pero si los incentivos fueran suficientemente altos, cuando de verdad nos jugamos las cosas, sí que somos capaces de tomar unas decisiones muy calculadas, muy valoradas, muy racionales. ¿Contestación a esto? Bueno, precisamente cuando tomamos decisiones en las que nos jugamos mucho es cuando las emociones entran más en juego y cuando quizá no somos capaces de ser fríos y calculadores. Tercera línea argumental. Bueno, pero al final los modelos económicos lo que están diciendo son modelos no realmente de cómo tomamos algunas decisiones de vez en cuando, sino son modelos de cuando de verdad que intentan representar cómo razonamos cuando tenemos suficientes oportunidades para aprender, cuando realmente sabemos sobre las cosas. Bueno, hay una contradicción ahora entre el argumento 2 y el argumento 3, que es muchas de las decisiones más importantes de nuestra vida no tenemos muchas oportunidades para aprender. ¿En qué vamos a trabajar? ¿Con quién nos vamos a casar? ¿Qué casa vamos a comprar? Lo hacemos una, dos, tres veces en la vida y, por tanto, puede que no aprendamos. Luego, esos dos argumentos entran un poco en contra. Y el último argumento es el de los mercados. Los mercados lo solucionan todo. Al final, en un mercado competitivo, aquellos que no se comporten de acuerdo al modelo tradicional, y lo que dice Thaler es, aquellos que no se comporten, ¿qué? ¿Van a morir? ¿Van a desaparecer? No, siguen actuando y siguen en la economía y siguen tomando decisiones. Luego, los mercados, es verdad que muchas veces solucionan algunos problemas, pero no todos. Y por tanto, Thaler dice, es hora de que estudiemos una psicología más rica en la economía. ¿Cuál sería el objetivo de Thaler? Pues la idea de Thaler sería, si hemos dicho que el ser humano es como Homer Simpson, comiendo algo que probablemente no le conviene, aburrido, calvo, un poco gordo, bueno, pues intentar hacer dos cosas. Por un lado, hagamos modelos económicos, hagamos teoría económica que modele un poco mejor, que represente realmente a cómo somos. Sigamos hablando del señor Spock, pero una versión un poco más a los Simpson del señor Spock. Es decir, sigamos teniendo un modelo suficientemente sencillo como para que podamos hacer predicciones y podamos hacer cálculos, pero a la vez intentemos incorporar algunos aspectos de esa psicología más rica. ¿Por qué? Porque no solo queremos hacer teoría, al final también queremos aconsejar a la gente, como economistas, queremos aconsejar a la gente para que tome mejores decisiones económicas. Y, por tanto, el objetivo sería que sigamos siendo el señor Simpson, pero una versión mejorada del señor Simpson, ¿no? Esta es mi versión de qué es la economía del comportamiento en una simple transparencia. El premio Nobel se lo han dado por tres temas de los que les voy a hablar. El primero ya lo he mencionado un poco, esta idea de la racionalidad limitada. Los seres humanos no somos tan racionales, no somos tan calculadores y, por tanto, ¿cómo podemos incorporar algunas de los trucos que utilizamos para tomar decisiones precisamente porque tenemos limitaciones en nuestra racionalidad? El segundo punto es el área de las preferencias sociales. El ser humano no solo le importan sus propios resultados, le importan, nos comparamos con los demás, nos importa lo que ganan los demás, tanto de una manera positiva como negativa. Podemos ser altruistas y a la vez podemos ser envidiosos. Bueno, pues entender cuándo y por qué y qué instituciones nos hacen comportarnos de una manera u otra puede ser importante. Y por último, un tema muy importante es la idea de la falta de autocontrol, el hecho de que tomamos decisiones que son temporalmente inconsistentes. Hoy puedo estar queriendo hacer una cosa muy divertida y no querer trabajar o no querer estudiar, pero luego en el futuro quiero haber estudiado para poder tener un mejor trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos introducir estas ideas? O, por ejemplo, yo puedo no querer ahorrar ahora y gastarme todo el dinero, pero en mi vejez quiero tener una pensión, quiero tener dinero disponible, ¿no? Bueno, pues ¿cómo podemos ayudar a la gente a que, teniendo esas preferencias, tome decisiones que a largo plazo también les convengan? Estos son los tres puntos de los que les quiero hablar. En primer lugar, la idea de la racionalidad limitada. Tenemos un cerebro más pequeño de lo que creemos. Se ha visto plasmada, o Thaler habla en concreto, de tres temas muy importantes. Una idea es la idea de la contabilidad mental. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues que en verdad en los modelos económicos tradicionales al final lo transformamos todo en dinero. El dinero es fungible y podríamos tomar decisiones económicas pasando el dinero de aquí a allí. Es dinero, a fin de cuentas. Da igual que me lo gaste en una cosa que me lo gaste en otra cosa.
pero muchas veces nosotros mismos tenemos como pequeñas cuentas mentales en nuestra cabeza en las que separamos, compartimentamos tipos de decisiones. De manera que, según Thaler, es posible y es perfectamente observable personas que a la vez que están pidiendo un crédito para una cosa, están pidiendo un crédito, pero a la vez están ahorrando. ¿Cómo puede ser que ahorres y pidas dinero a la vez, ¿no? Si al final es dinero, podrías pasar un dinero a otro sin necesidad de actuar a través del mercado, ¿no? Esto está relacionado con la idea de la falacia del coste hundido. Cuando tomamos una decisión económica, muchas veces, en lugar de pensar en las consecuencias de esta decisión que estamos tomando, lo que pensamos es, no, pero es que yo para llegar hasta aquí ya he incurrido en un coste hasta ahora muy grande y seguimos haciéndolo porque ya he llegado hasta aquí, entonces tengo que seguir en esta idea. No, una persona racional y calculadora siempre diría cuáles son las consecuencias de la decisión que tengo que tomar ahora, no de todo el proceso que llevo detrás. Estoy pensando, por ejemplo, en un estudiante que a mitad de carrera se dé cuenta que aquello no es lo suyo, que hay mucho paro en el área en el que está estudiando, lo que sea. Bueno, pues eso es el ser humano tradicional, económico tradicional, esto es lo que debería valorar para tomar su decisión. Pero muchas veces, al contrario, pensamos, es que como ya he incurrido, ya llevo 2-3 años estudiando esta carrera, o como ya he hecho esto todo el rato, bueno, pues seguimos haciendo cosas sin pensar simplemente en las decisiones futuras o en el coste de oportunidad. En un momento en el que tengo que tomar una decisión, ¿cuál es el valor de todas las otras opciones que tengo que tomar? Pues muchas veces es difícil asignar un valor a todas esas opciones. Relacionado con esto y con la falta de racionalidad está la idea del efecto posesión. Esta es una de las cosas que Thaler destaca más, que es la idea de que no valoramos lo mismo una cosa cuando la tenemos en las manos que cuando nos estamos planteando tenerlas. Ahora he utilizado una referencia cinematográfica un poco más reciente del Señor de los Anillos, pero no es lo mismo tener el anillo que no tenerlo, ¿no? Somos dos personalidades distintas, tenemos esta esquizofrenia. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque si no valoramos lo mismo cuando tenemos una cosa que cuando no la tenemos, es difícil tener una teoría del valor, es difícil tener un precio, porque el precio que asignaríamos a las cosas no es el mismo cuando tenemos algo que cuando lo estamos esperando. Entonces, ¿qué es realmente lo que importa? ¿La disponibilidad a pagar o lo que he pagado por algo, ¿no? Esto lleva a que puedan existir distintos, para una misma persona, distintos precios de compra y de venta de un mismo objeto, ¿no? Y esto está relacionado con la idea de la aversión a las pérdidas. Yo, por tener algo, un experimento muy bonito de Thaler, es la idea en un experimento en el que tiene una población de control y tratamiento, a unos les dice cuánto estaríais dispuestos a pagar por algo, imaginemos, por ejemplo, una taza de café con el logo de la sociedad, ¿no? ¿Cuánto está dispuesta a pagar la gente por algo? Por si acaso, gracias. ¿Cuánto está dispuesta a pagar por algo? Y a otra gente se les da la taza de café, se les regala esa taza de café y se les dice ¿a qué precio estarías dispuesta a vender esta taza que te acabamos de dar? Y a pesar de que la gente que ha sido asignada al tratamiento o al control, a los que se les dice cuánto pagarían por la taza y los que ya la tienen, ¿a cuánto la venderían? Lo que se observa es que aquellos que tienen la taza están dispuestos a vender a un precio mucho más alto que aquellos que están dispuestos a pagar por ella. Lo cual quiere decir que ¿cuál es el valor de esa taza? Si la tienes, le asignas un valor, si no la tienes, le asignas otro. Esto está relacionado con las pérdidas y las ganancias. Obviamente, tener ganancias nos pone contentos, tener pérdidas nos pone tristes, pero perder aquello que ya teníamos, en estimaciones de Thaler, resulta que nos hace sufrir más del doble que ganar en la misma cuantía, ¿no? Esto yo creo que se ve bien en este dibujo, en el cual esta persona, a pesar de estar en la parte positiva de sus ganancias, ¿no?, simplemente por el hecho de que han bajado un poquito, entra en pánico. Entonces, valoramos más las pérdidas que valoramos las ganancias, lo cual nos puede llevar a ser prudentes. Y todo esto lleva a crear un subárea, si quieren, dentro de la economía, que es el área de finanzas, pero relacionado con finanzas del comportamiento, ¿no? Thaler lo que dice es que si cometemos tenemos todos estos sesgos de racionalidad, al final esta teoría de que los mercados son perfectos, ¿no?, que los inversores, hay tres afirmaciones que no son compatibles: el que los inversores sean perfectamente racionales, que los mercados sean eficientes, pero que haya alguien que gana
una cantidad no despreciable de dinero por hacer intermediación financiera. Esto quiere decir que en un mercado no toda la información está disponible y que alguien está haciendo algo que le permite beneficiarse. Con lo cual, o bien los mercados no son eficientes o bien la gente no está tomando las mejores decisiones financieras. Lo que dice Thaler es que estas, dos de estas afirmaciones pueden ser verdad, las tres a la vez no pueden ser, ¿no? Entonces dice, bueno, quizá podemos estudiar los mercados financieros como una decisión en la cual algunos de estos sesgos de racionalidad están influyendo y, por tanto, pueden existir las burbujas en un mercado financiero. El valor de un activo puede no ser igual a su valor intrínseco, ¿no? Pero pone un ejemplo, aunque se salga del mercado financiero, la idea de en un modelo tradicional económico los salarios serían iguales a la productividad. Cuando dices, bueno, esto no es posible si en los últimos años las remuneraciones de los directivos de las empresas se han multiplicado por 99 veces lo que se han multiplicado los salarios de los trabajadores. Esto no puede ser, a no ser que la productividad de los directivos de las grandes empresas se haya multiplicado por 99 veces más que las de los asalariados. Luego, el valor del trabajo igual no es solo igual a la productividad, igual hay otras cosas que están detrás de esa teoría del valor. Por ganar tiempo, tenía un vídeo preparado, pero me lo voy a saltar, simplemente decirles que Thaler, con esta idea de las finanzas del comportamiento, ha tenido un impacto tal que incluso ha salido en una película ganadora de Oscars, y ahí hay una escena, me la voy a saltar, lo pueden ver en YouTube, pero sale en una escena con una estrella del pop que se llama Selena Gómez, explicando qué es esto de la economía del comportamiento. Si quieren, lo pueden ver luego. Pero déjenme que entre en el segundo área importante del estudio de Thaler, que es la idea de las preferencias sociales, y en particular el atacar esta idea de que somos egoístas, de que cuando tomamos decisiones solo nos importa nuestro propio interés. Thaler dice que no, que a veces tenemos preferencias, lo que llamamos preferencias sociales, nos importa la redistribución, nos importa ser recíprocos, responder a otros como se comportan con nosotros, nos importa incluso la idea de la justicia. No, igual no nos importa tanto qué nos han hecho otros, pero sí que el procedimiento por el cual se ha llegado a una distribución de los recursos sea lo suficientemente justo, ¿no? Entonces, bueno, Thaler descubre, empieza a hablar de preferencias sociales a partir de experimentos. Algunos hechos en situaciones hipotéticas en las cuales les dice, si tú tuvieras este dinero y esta otra persona tuviera este dinero, ¿cómo te sentirías o qué harías para cambiar la distribución? Pero también experimentos con dinero, experimentos en los cuales la gente puede ganar dinero dependiendo de sus decisiones y de las decisiones de otro. ¿Qué es un experimento económico? Pues es algo muy parecido a lo que se hace a un experimento de psicología, en el cual uno se le hacen una serie de preguntas y tiene que contestar, pero una de las grandes diferencias en economía es que nos interesa el que uno no dice, imaginen que yo quiero saber el grado de generosidad que tienen ustedes. Un psicólogo, en muchas ocasiones, simplemente les diría, ¿usted cómo de generoso es? ¿Y qué me dirían ustedes? ¿Qué me contestarían? Que bastante, ¿no? Bueno, pues otra, bueno, alguno se retuerce un poco, pero otra manera que los economistas podríamos tener de intentar de verdad saber su grado de generosidad es, en lugar de preguntarles a ustedes, hacer un cuestionario en el cual pueden tener ustedes incentivos para decirme cualquier respuesta, otra manera de hacerlo sería darles realmente dinero y darles la oportunidad de distribuir ese dinero. Decirles, está usted emparejado, mire, le doy 10 euros y está usted emparejado con otra persona. Ahora tiene la oportunidad de ese dinero quedárselo usted todo o darle una parte a otra persona. De manera que cuánto dinero, nada o algo, cuánto dinero decide darle a esa segunda persona podría ser una medida de generosidad. Bueno, esto es un tipo de experimentos en los que Thaler es uno de los principales, las personas principales que ha contribuido, que se conoce como el juego del dictador, ¿no? En el cual dos personas están emparejadas y tienen que decidir cuánto dinero dar a otra persona y, por supuesto, el experimento se puede variar de muchas maneras, por factores que ustedes pueden pensar que a lo mejor influirían en su decisión, como, por ejemplo, el grado de anonimidad, ¿no? Si conoce a la otra persona o no, o si la otra persona va a saber si usted qué decisión ha tomado o no lo ha sabido, o incluso si en lugar de hacerlo por 10 euros, lo estamos haciendo por 10.000 euros. Igual no somos tan generosos con más dinero que con menos dinero. Todo esto se ha experimentado y se ha variado y se ve que incluso en condiciones en las que la gente no sabe con quién está emparejado, nadie, ni siquiera el experimentalista, puede saber
qué decisión uno tomó, porque solo ve los datos agregados, no los individuales, incluso cuando se hace por grandes cantidades de dinero, hay gente, una proporción menor obviamente, y dan menos dinero, pero hay gente que aún así en esas condiciones sigue dando dinero. Esto está relacionado con otro experimento que se le ocurrió a Thaler a la vez que a Bernard Good, al final el nombre se lo quedó Bernard Good, pero es la idea del juego del ultimátum en la cual varían el juego para hacerlo de una manera un poquito más interesante. Sigue habiendo esta idea de dos personas emparejadas en la cual una tiene que dar dinero a la otra, pero ahora la segunda persona, la que recibe el dinero, puede hacer dos cosas. Puede o bien aceptar ese dinero o rechazarlo. En caso de que lo acepte, la división del dinero es la propuesta por la primera persona. Pero en caso de rechazarlo, en ese caso, nadie se lleva nada. La segunda persona lo pierde, pero la primera también. ¿Por qué este juego es interesante? Por dos razones. Porque ahora nos permite estudiar dos tipos de comportamiento muy interesantes. El primero, el de la segunda persona, la chica en este ejemplo. Un modelo económico tradicional lo que nos diría es que da igual la cantidad que le ofrecieran, a poco que fuera un centimillo, debería quedarse el dinero. Cuando vemos que hay mucha gente que si no le ofrecen al menos el 40%, resulta que lo rechaza. Entonces, ¿qué observamos? Pues que en situaciones así, la primera persona también tiende a ofrecer más dinero. Pero ¿es por miedo al rechazo o es porque realmente es generosa? Por eso puede ser interesante comprobar el comportamiento de una misma persona en estos dos experimentos, para intentar separar si la razón por la que damos dinero a otros es porque somos generosos o porque tenemos cierto miedo a que haya un comportamiento recíproco y la gente esté dispuesta a renunciar a dinero con tal de castigarnos, ¿no? Entonces, otro área importante. Y por último, el último área por el que se le da el premio a Thaler es esta idea de la inconsistencia intertemporal, que les quiero ejemplificar con lo que llamamos el problema de los cacahuetes. Les he hablado ya antes del señor Spock y el señor Simpson. Veamos esta diferencia entre el modelo tradicional y un modelo psicológicamente enriquecido, ¿no? Como Homer Simpson. Imaginemos que tenemos a estas dos personas que van a cenar a casa de Homer y hay unos cacahuetes, están esperando a que la cena termine de estar preparada, hay unos cacahuetes encima de la mesa y Homer retira los cacahuetes para que la gente no se los coma antes de la cena y se queden sin ganas de tomar la cena, ¿no? El individuo racional lo que le preguntaría a Homer Simpson diría, ¿por qué retiraste los cacahuetes? Y Homer diría, porque no quería comer más. Pero entonces, desde un punto de vista de la economía tradicional, el señor Spock diría, vamos a ver, si no querías comer más, ¿por qué te los llevas? ¿Por qué hacer una acción que te puede costar de llevártelos de aquí? Simplemente podrías haber actuado de acuerdo a tus preferencias, que si no quieres comer más, pues no te los comes y ya está. A lo cual Homer Simpson diría, los he retirado porque es que no me puedo contener. Si los tengo delante, me los como. ¿De acuerdo? Entonces, es el modelo tradicional lo que diría es, en ese caso, si los tienes delante, te los comes, es que prefieres comerte los cacahuetes. Ergo, así con un lenguaje un poco así altanero, ¿no? Ergo retirarlos es estúpido. Bueno, pues aquí tenemos la tensión entre los dos modelos. Uno que es, bueno, tenemos unas preferencias, somos consistentes y somos de acuerdo, somos capaces de tomar la decisión de acuerdo a lo que preferimos, mientras que muchos de nosotros a veces tenemos problemas de consistencia intertemporal. Lo que preferimos ahora no es lo mismo que lo que preferimos en el futuro. Y por tanto, ¿cuáles son nuestras verdaderas preferencias? ¿Las de hoy o las del futuro? Claro, si me lo preguntan hoy, ahora que me quiero tomar los cacahuetes. Si me lo preguntan cuando ha llegado la cena o cuando ha llegado mi jubilación, preferiría no habérmelos tomado. Entonces, ¿cuál es la decisión correcta? ¿Cómo ayudamos a la gente a que tome decisiones de acuerdo a algo que sea consistentemente, temporalmente más consistente? Obviamente esto tiene consecuencias para la tasa de ahorro, por ejemplo, en sistemas en los que la pensión no está garantizada, una pensión para todos no está garantizada, bueno, pues en países como Estados Unidos hay una preocupación alta por elevar la tasa de ahorro de la gente, porque si no, bueno, ¿cómo van a pagar su vejez? Y de hecho, una de las cosas que les comentaré luego es que Thaler ha influido mucho en crear planes de pensiones que ayudan a la gente a tomar decisiones en las que, a pesar de que tengan esa tentación de gastar mucho ahora y tener poco en el futuro, bueno, sean capaces de tomar decisiones que les ayuden también en el futuro, ¿no? ¿Cómo utilizas trucos psicológicos para conseguir que la gente termine ahorrando más? Esta es la idea de cómo afectar el comportamiento. Este lado un poco, si quieren, menos académico, pero más de tomar medidas políticas que al final ayuden a la gente. Que les quiero ejemplificar. Me voy a saltar alguna slide por no enrollarme demasiado. Les voy a poner
este ejemplo, que yo creo que les va a ayudar muy fácil, de una manera muy fácil, que es la idea de, bueno, cuando queremos hacer una política pública, en muchas ocasiones, si no está claro, si no está tan claro cuáles son nuestras preferencias reales, si no está claro que lo que queremos hoy no es lo mismo que queremos en el futuro y no sabemos cuál de las dos cosas es la buena, pero quizá, como persona que diseña la política, nosotros sí que tenemos una idea de qué es lo que debería hacer la gente, y luego discutiremos la idea del paternalismo y todas estas ideas, pero si queremos que la gente haga un comportamiento y no tienen tan claras sus preferencias, bueno, lo que podemos hacer es hacérselo muy fácil. Y un ejemplo que me da un poco de apuro presentarles en este entorno así tan formal, pero que de verdad se van a acordar y les va a ayudar a recordar la idea, es lo que se ha hecho, por ejemplo, en el aeropuerto de Ámsterdam con los urinarios, donde tienen un problema grave porque la gente ensucia mucho y tienen un coste altísimo de limpiar los urinarios del aeropuerto. ¿Cómo lo solucionaron? Con una decisión tan sencilla como, si pueden ver, eso representa un urinario, es la foto más aséptica que he podido encontrar, de hecho es un dibujo, pero ven que hay una mosca ahí, esa mosca es una pegatina. Zeiler lo que dice es, bueno, podemos simplemente poner una pegatina en el urinario para que la gente se concentre en apuntar a la mosca. Y de esta manera consiguen que el baño no se ensucie, disminuyen los costes de limpieza del baño en más de un 80%. Me contaban el otro día, Sala y Martí le entrevistaban el otro día en un programa en RACU y contaba este mismo ejemplo diciendo, yo esto no sé si es verdad, y siendo Sala y Martí como es, me puedo creer que es verdad y que buscaba el impacto en su comentario, parece ser que en algunos sitios, en algunos urinarios han aparecido pegatinas de Mourinho en el cuarto de baño y que la gente apuntaba hace unos años a esta pegatina. Pero bueno, simplemente por decirles una idea de, la gente no tiene una idea, la gente no es mala de por sí y va al baño a convertir aquello en un desastre y dejarlo sucio. No, a la gente no le importa. Si tiene un coste mínimo que es, bueno, se concentra en otra cosa, ni tampoco tiene gran interés en apuntar a la mosca, no es que su gran decisión sea la mosca, pero si les ayudas ligeramente con una pegatina, puedes solucionar un problema público enorme, que tiene un coste enorme, ¿no? Pongamos otro ejemplo un poco menos gamberro, ¿no? La idea de las escaleras del metro de Estocolmo. Queremos que la gente no suba por la escalera mecánica, queremos que hagan un mínimo deporte, que se muevan un poco, ¿por qué? Porque esto tiene costes de la salud, tiene costes para los sistemas públicos sanitarios, etc. Bueno, una solución muy sencilla. Déjenme que les enseñe un vídeo y me cuenten ustedes qué les parece. Simplemente, 66% más de gente sube las escaleras. ¿Les gusta subir las escaleras? No especialmente, pero lo haces mínimamente más divertido y la gente hace un poco más de deporte. Otro ejemplo, las tasas de donación de órganos en distintos países. Aunque no se ve muy bien en la presentación, pueden ver aquí el número efectivo o la proporción efectiva de consentimiento para donar órganos en distintos países. Y pueden ver que hay dos tipos de países muy claros, los azules y los amarillos. En los amarillos, pues menos del 30% de la gente dona sus órganos, en algunos como en Dinamarca solo el 4%, mientras que en los azules, Austria, Bélgica, Francia, Hungría, Polonia, Portugal, Suecia, casi todo el mundo dona sus órganos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Realmente la gente de los países amarillos no quiere donar sus órganos, no quiere contribuir a este bien social que puede ayudar? Y mientras que los otros son muy generosos, ¿o realmente es que no tenemos una preferencia muy clara moralmente sobre si deberíamos hacerlo o no? Quizás socialmente pensamos que sí, pero la tasa puede ser muy distinta si la opción por defecto cuando uno fallece es distinta. ¿Qué ocurre en los países azules? En los países azules, cuando uno muere, por defecto, dona sus órganos. Sus órganos están consentidos para donar. Uno puede decidir no donar sus órganos y uno puede firmar un papel en el que diga yo no quiero donar mis órganos, pero hay que hacer un coste mínimo administrativo de firmar ese papel que lleva a que mucha gente no lo haga.
En los otros países la opción por defecto es la contraria. Uno tiene que hacerse activamente donante de órganos para al final que sus órganos sean donados. Bueno, pues si no hay unas diferencias claras, si no lo tenemos tan claro, simplemente qué opción es la que estamos dando por defecto en muchos casos puede ayudar a que las diferencias en la tasa de donación de órganos sean enormes. ¿Por qué? Porque quizá no lo tenemos claro, quizá no nos lo planteamos tan claramente si deberíamos hacer una cosa u otra. Bueno, pues dándonos una opción por defecto, quizá terminemos tomando la opción que socialmente es más deseable, si individualmente no tenemos una preferencia estricta por una cosa u otra, ¿no? Esta idea de hacerlo fácil, opciones por defecto. Elecciones individuales de autocontrol, por ejemplo, para hábitos de vida. Ya hemos visto el ejemplo de las escaleras, pero para dejar de fumar, para hacer ejercicio, para hacer dieta. Imaginen el siguiente caso, una directora de un colegio que quiere que en el menú a la hora del comedor de sus estudiantes que tomen, cuando puedan elegir entre qué comidas tomar, que coman de una manera más sana, ¿no? Planteémonos que estos son los alimentos disponibles, yo tengo claro en mis hijas ahora mismo hacia qué irían, ¿no? Pero quizá prefiera que tomen la ensalada o la manzana que tomen el helado o las patatas fritas. Bueno, pues quizá yo puedo influenciar en el orden en el que presento los productos en la cafetería, en el orden en el que van haciendo la cola, puedo influenciar el que decide la gente, ¿no? Entonces, puedo ordenar la comida de distintas maneras. Una posible manera es ordenar la comida de la mejor manera para todos, la social. Pongo primero la ensalada y la manzana, de manera que ya lo van cogiendo y cuando llegan al final ven que la bandeja está llena y dicen, bueno, pues ya no cojo el helado y las patatas fritas porque tengo mucho. Pero obviamente hay otras opciones. Puedo ordenar la comida de forma aleatoria y decir, yo no quiero influir, yo no quiero afectar a qué es lo que toma la gente, lo ordeno de una forma aleatoria. Cuidado, porque la realización de esa forma aleatoria también va a influenciar en qué decisión es la que se toma. Puedo hacer otra tercera cosa, que es decir, no quiero influir para nada. De hecho, quiero ordenar la comida de forma que los estudiantes elijan las mismas cosas que elegirían si pudieran elegir libremente. Ya, pero ya hemos visto que no está claro qué elegirían si pudieran elegir libremente, porque, de hecho, el orden va a afectar su decisión. Luego, ¿cuál es la forma libre? Yo puedo sospechar que probablemente los niños van a ir a por el helado y las patatas, pero entonces, ¿debo poner el helado y las patatas porque es lo que van a hacer o debo afectarlo? Hay otras opciones. Pongámonos mucho más economistas, digamos, bueno, estos productos me los dan distintos proveedores y algunos me sobornan más que otros. Bueno, pues pongamos aquellos en los que saque más margen o que maximice mis beneficios. Lo que intenta decir Thaler con este ejemplo es que tenemos muchas opciones y que, de hecho, si el orden en el que presentamos los productos afecta en la decisión que tomamos, ¿cuáles son realmente las verdaderas preferencias? En nuestro modelo de qué es lo que nos gusta, de alguna manera deberíamos incluir que el orden nos influye, porque efectivamente es algo que nos está influenciando. Además, argumenta que no existe un diseño neutro. Da igual lo que yo intente hacer, cualquier orden en el que presente los alimentos al final va a afectar la decisión. Y por tanto, Thaler lo que proclama es este movimiento que llama paternalismo libertario. Si tenemos claro, en situaciones en las que tenemos claro que hay un óptimo social, que hay una decisión que sería mejor que tomáramos todos, pero a la vez queremos permitir que la gente tome decisiones por su cuenta, combinemos las dos ideas. Facilitemos, seamos paternalistas, intentemos inducir hacia aquello que va a ser mejor para la sociedad, pero a la vez permitamos que tomen otras decisiones. Es decir, ya no es forzar a la gente a que tome la ensalada y la manzana, no, es poner un orden tal que ellos al final, si quieren, pueden coger las patatas y el helado, ¿de acuerdo? Tienen la opción de hacerlo, pero si no lo tienen tan claro, induzcamos a que hagan aquello que socialmente pueda interesar. ¿Cómo se hace esto? Primero, disminuir el coste de decisión. Si realmente queremos que el movimiento sea libertario, tenemos que dejar que la gente sea libre y no tenemos que decirle una cosa que no sería paternalismo libertario o estaría lejos de ser paternalismo libertario, es la cajetilla de cigarros que te enseña un pulmón todo negro y dice fumar mata. Sí, te está dando libertad de elegir, pero te está poniendo un coste enorme, ¿no?, en tomar la decisión que el político no quiere que tome. Dirijamos la acción hacia la mejor elección para el individuo, pero de manera que no sienta que tiene un coste si hace otras, y hacer que ese coste sea el mínimo posible. Ejemplo,
pues no solo las comidas. Se pueden imaginar, ahora que estamos en periodo electoral, en una papeleta el orden de los candidatos en elecciones puede afectar cómo terminamos votando. El orden, imagínense que es usted un médico que quiere que su paciente realmente sea libre y tome una decisión sobre su tratamiento, y hay diversas opciones. Bueno, ¿hasta qué punto realmente podemos influir? Yo soy mago, yo a veces hago estos juegos de mentalismo en los que intento trucar la decisión, o cuando doy una carta intento que cojan la carta que a mí me interesa. Pues esto es lo mismo. ¿Hasta qué punto el orden en el que se presentan los tratamientos médicos está afectando a las decisiones que se tomen? Es decir, quizá incluso aquellos que van en contra de este argumento del paternalismo libertario dicen, es que esto está muy mal porque estamos induciendo una decisión. Bueno, pero es que también el médico puede que le interese más que el paciente decida tomar un tratamiento y no otro. Con lo cual, ¿qué opción realmente hay? ¿No? Esto también está relacionado con planes de ahorro. Lo último de lo que les quiero hablar es, bueno, muchas de estas cosas, de estos trucos psicológicos de los que he hablado, no solo somos los economistas del comportamiento los que nos hemos dado cuenta de que existen. Por ejemplo, yo ahora trabajo, hago experimentos relacionados con el marketing, y cuando hablo con agencias de publicidad te das cuenta que muchas de estas cosas ellos ya las saben, y de hecho se utilizan, y de hecho, bueno, quizá no lo tienen estructurado, sus experimentos no están estructurados de la misma forma que nosotros, quizá los modelos son más sencillos, pero muchas de estas ideas ya las han visto en marketing. Déjenme que ponga algunos ejemplos de Thaler que tienen mucha relación con la publicidad. Por ejemplo, la elección entre tamaños. Empieza a ser un poco tarde, imaginen que tienen que tomar una taza de café y les presento tres opciones, la pequeña, la mediana y la grande. ¿Cuál decidirían tomar ustedes? ¿Quién cogería la pequeña? ¿La mediana? ¿La grande? Bueno, aquí hay un poco. Normalmente, lo que ocurre cuando se presenta... ¿No necesito llenarla? No, bueno, está llena. Tendría que haber explicado todas las condiciones del experimento. Pero normalmente, cuando se presenta esta opción, muchas veces la gente toma la de medio, porque dice, bueno, ni mucho ni poco. La de medio debe ser la correcta. Sin embargo, cuando en lugar de presentar estas tres tazas, se elimina la pequeña y se pone una más grande, la misma gente a la que ahora se les presenta estas opciones y no las anteriores, resulta que ahora toman la de medio, pero es que la de medio es la grande. ¿De acuerdo? Luego, cuando estamos presentando las cosas, puede que estemos induciendo a la gente a que haga comportamientos distintos. Cuidado. Yo, el ejemplo que pongo siempre, yo cuando voy a San Diego y vas a una cadena de comida rápida, una hamburguesería, los tamaños de las bebidas, ¿no? Te los presentan directamente como grande, extra grande, y si te bebes esto, te vas a morir, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, cuidado con cómo presentas las cosas, porque puede influenciar en nuestras decisiones y, por tanto, se nos puede manipular. Otro ejemplo, efectos de presentación. Desde el punto de vista de la economía tradicional, cuando estamos pensando en consumir, en modelar cómo consume alguien, cómo decide alguien consumir un producto, lo que importa es el producto. Entonces, en cuánto estaríamos dispuestos a pagar por ese producto, no debería importar cómo lo estamos presentando. Un experimento muy bonito es la siguiente idea. Imaginen que yo les dijera, ¿cuánto estarían ustedes dispuestos a pagar ahora mismo? Empieza a hacer un poco de hambre, por tomar una chocolatina que se llame Mars. Una gente, le presentamos esta idea. Les decimos el nombre del producto y les preguntamos cuánto estarían dispuestos a pagar. A otros les enseñamos una imagen de alta resolución de la chocolatina. ¿De acuerdo? Sigue siendo la misma chocolatina, la chocolatina Mars. Pero ahora estás viendo el producto. Y por último, en lugar de enseñarles una foto, les traigo una bandeja que he quitado el papel, se huele el azúcar, se ve que está blandito, etc. Bueno, desde el punto de vista de la economía tradicional, la gente debería estar dispuesta a pagar lo mismo por este producto. Sin embargo, cuando se hace el experimento, se ve que entre decir el nombre y enseñar una foto no hay grandes cambios, no hay grandes diferencias, entre enseñar el producto sí. ¿De acuerdo? Luego, cómo presentamos un producto también influye en las decisiones. Por último, número de opciones disponibles. Déjenme que les haga un ejemplo. Seguro que lo han visto, que alguna vez han ido a un supermercado y ven estas bandejas en las cuales les dejan probar entre diversas opciones. Por ejemplo, mermeladas. Imaginen que en ese supermercado hay 6 distintas mermeladas que pueden probar. ¿Cuál elegirían ustedes? Se lo pregunto. ¿Cuál elegirían ustedes? Abajo a la derecha, ¿no? Parece la buena mama, parece que nos la ha hecho la abuela, ¿no? Está presentado de una forma tradicional, parece que está muy bien. Bueno, desde un punto de vista de la economía tradicional, también nos han dicho que cuantas más opciones, mejor. Y por tanto, si en lugar de presentarme estos 6 tarros de mermelada, me presentaran 24 tarros de mermelada, ahora les pregunto, ¿cuál elegirían ustedes?
Están tardando, es más difícil, ¿no? La embajada de Schwab. Se puede aborrecer. Bueno, lo que puede pasar aquí es, desde un punto de vista tradicional, podríamos decir, más opciones mejor, porque es más fácil encontrar una opción que satisfaga exactamente mis preferencias. Luego, cuantas más opciones, mejor. Sin embargo, lo que se comprueba es que en los supermercados en los que se hace este experimento, cuando la decisión es entre probar mermeladas, cuando hay 24 mermeladas en lugar de 6, más gente prueba, con más opción. Sin embargo, cuando lo que se hace es ver si la gente compra, cuando ya no estamos hablando de qué prefieres, sino cuánto compras, resulta que la gente compra más cuando hay pocos tarros, cuando hay menos opción, que cuando hay mucha. ¿De acuerdo? Luego el número de opciones, parece como que es más difícil tomar la decisión, terminan comprando más con menos opciones, lo cual parece una contradicción en sí misma. Para terminar, decir, como he dicho al principio, que Thaler tiene una influencia más allá de la academia, en particular muchas de estas ideas psicológicas que les he intentado presentar de una manera un poco light, pero con ejemplos, han llevado a que se creen en diversos países agencias que intentan diseñar políticas públicas basadas en estos trucos. En particular, en el Reino Unido se creó una cosa que se llama el Behavioral Insight Unit, que también existe en Estados Unidos, la Unión Europea, la Comisión Europea ha creado ahora una unidad similar, Australia, en Canadá, en España no la hay todavía, y aquí mismo, ya que me están grabando, me postulo para que intentemos hacer algo así. ¿Por qué? Porque a veces, con decisiones ingeniosas que van a entender realmente cómo tomamos las decisiones, quizá podamos afectar radicalmente el comportamiento de las personas a un coste no excesivamente alto. Decir que su influencia va más allá de la academia, como he dicho, se le considera uno de los padres de la idea de las finanzas del comportamiento, ha servido en la administración de Obama para diseñar planes de ahorro que lleven a la gente a ahorrar más, y por último les hablaba de que Thaler habla también de las preferencias sociales, de que nos importan los demás. Bien, Thaler tampoco es una hermanita de la caridad. Sus ideas de cómo invertir y cómo ayudan al valor de las cosas la han llevado a crear uno de los fondos de inversión de más éxito en los últimos años, que utiliza estas ideas de comportamiento, de psicología, para invertir en activos que la gente no se da cuenta que a lo mejor están infravalorados. En todo caso, si les ha interesado parte o algo de esta presentación, aparte de los dos libros de Thaler de divulgación que les he recomendado al principio, les diría que cualquiera de estos tres libros puede ser muy interesante que los lean. Le dejo la versión en castellano. El primero, Lo que importa es el porqué, de Uri Guinness y John List, de lo que habla es de cómo se pueden hacer, de cómo sería interesante a la hora de tomar decisiones políticas o decisiones de empresa el experimentar, el probar las cosas, el hacer políticas basadas en la evidencia proveniente de experimentos, experimentos que incorporen estas ideas psicológicas. De hecho, este es un libro que, aparte de que uno de ellos es coautor mío, pues yo cada vez que tengo que ir a una institución para convencerles de que me ayuden o que me dejen hacer un experimento, les llevo una copia del libro un poco para hacer divulgación, de decir, hombre, es que podemos aprender mucho sobre las causas del comportamiento de la gente haciendo experimentos. En segundo lugar, este libro no ha estado traducido en inglés, Inside the Nudge Unit, es la historia de esta agencia pública del Reino Unido que está utilizando estas ideas para diseñar nuevas políticas. Y el último, quizá el libro más conocido por muchos de ustedes, ha tenido un gran éxito de ventas, es el libro del premio Nobel Daniel Kahneman, les repito que es psicólogo, se llama Pensar rápido, pensar despacio, que es también una introducción a la economía del comportamiento, distinta de la de Thaler. En cualquier caso, les recomiendo ambos libros. Muchas gracias. Muchas gracias. No solo ameno, sino también además muy académico, y te agradecemos mucho, Pedro, la explicación y la preparación que has hecho de esta presentación. Ahora nos toca a los que estamos aquí hacer preguntas o comentarios. Ruego que no sean muy extensos, pero estoy seguro que Pedro Rey estará dispuesto a contestarnos. Yo tengo dos ejemplos que van totalmente en línea de lo que has dicho. Uno es, una vez mi vecino me dijo, este año he perdido 300.000 euros en la empresa. Caray. Malamente, ¿no? Luego me comentó, bueno, te voy a ser sincero, el año pasado había ganado 1 millón y este solo he ganado 700.000.
lo cual... Pero le dolía más la pérdida... Le dolía más la pérdida de 300, por eso lo expresaba diciendo, he perdido 300.000 euros, porque él contaba, digamos, en cierto modo, con el millón, ¿eh? También es... Cuando en todo caso, era... tener un vecino que ha ganado 1.000.000 euros o 700.000, tampoco está mal. Ya, bueno, sobre todo para el vecino. Exacto. Y el segundo ejemplo, te lo voy a poner ahí en Barcelona, un restaurante que se llama, bueno, no voy a hacer propaganda, pero ya lo conocéis muchos, el Semproniana, que lo dirige Ada Parellada, que es una mujer que además se preocupa mucho por, digamos, aprovechar los alimentos. Y Ada nos explicó a un grupo de personas que estamos en lucha contra el desperdicio alimentario, diciendo que hay personas muy racionales que hacen su lista de compra de los alimentos que van a tomar en la semana siguiente. Y es decir, pues las verduras, la manzana, las frutas, un poco de carne, un poco de pescado, etcétera, todo muy racional. Y van a comprar esto al supermercado, pongamos el sábado. Pero luego, hay allí una oferta, un 3x2, digamos, de mermeladas o de chocolate, y claro, como hay la oferta, allí van a también a comprarlo. Total, que toda la racionalidad, no toda, pero buena parte de la racionalidad se ha ido. O sea que... Esto me recuerda, de hecho, a uno de los consejos que me da mi mujer cada vez que voy yo a hacer la compra, que es nunca vayas a hacer la compra con hambre. Siempre me da algo de chocolate antes de irme a hacer la compra. ¿Por qué? Pues porque no compras lo mismo teniendo hambre que no. ¿Por qué? Porque no somos consistentes temporalmente. Creo que llevo 5 años intentando perder peso. Yo creo que debería ser el momento de aceptar que este es mi peso y que no lo voy a perder y que no soy capaz, ¿no? Porque si uno intenta hacer una dieta durante 5 años y no es capaz de conseguirlo, algo de inconsistencia temporal hay en nuestras decisiones, ¿no? Bien. Gracias. ¿Vuestro turno? Sí, Guillem. Pedro, a veces da la impresión de que estamos dando valor sistémico a cosas que son muy de sentido común. Entonces, ¿hasta qué punto consideras esos tres ejemplos empujones o empujoncitos? La ley de tabaco, el que tengas que salir y exponerte a... Porque has dicho que verlo en cajetilla no es. En cambio, exponerte a un constipado... Otra cosa podría ser, por ejemplo, el que no te pongan sal en la mesa. Esto es claramente paternalismo libertario a la Chicago, escuela de derecho, Law School. Esto es un empujoncito, o realmente es un, o sea, tienes que llamar para. Y la última cosa es, ya que has dicho al final del marketing, cosas que también pasan, algunos productos que son de demanda inelástica, pues que te tengas que agachar porque están en el panel de abajo. ¿Esto lo consideras aquí como nudging o es lo de siempre con una vestimenta nueva? Vamos a ver, yo creo que hay varias cosas interesantes en tu pregunta, Guillem. La primera es que no me gusta nada la traducción que se ha hecho de nudge en castellano, esto de un pequeño empujoncito, ¿no? Porque suena como que el coste es mínimo y, como tú mismo has dicho, el debate filosófico o ético está en cuánto es el coste de tomar una decisión frente a otra, ¿no? Entonces, muchas veces el problema no es que sea un empujoncito, es que es un empujón grande y me están llevando a tomar una decisión. Y entonces, cuando se habla de paternalismo libertario, obviamente estamos hablando de una tensión entre dos mundos, en el cual queremos que se tome una decisión, pero estamos haciendo que la gente pierda libertad. A mí me convence más el argumento de decir, vamos a ver, el argumento, si quieres, teórico o filosófico, de decir, idealmente, la medida política que querríamos tomar es aquella en la que, si realmente no tengo una preferencia por una cosa u otra, o no tengo una adicción, como en el caso del tabaco, lo que yo querría hacer y se me está ayudando a hacerlo. Esto es mucho más fácil decirlo en términos teóricos, como he estado diciendo, que el ir política por política y discutir si realmente es un pequeño empujoncito o nos estamos pasando de frenada. Y, de hecho, en las últimas conferencias en las que he estado yo, en muchos de estos casos lo que hay artículos ahora que se están haciendo en los cuales se intenta asignar un valor
a la pérdida de libertad que se tiene por el hecho de que te intenten inducir un comportamiento. Obviamente, esto es algo que también es más difícil hacerlo que decirlo, ¿no? ¿Cómo asignas un valor a esa pérdida de libertad? Entonces, yo creo que yo no me declaro completamente partidario del nudging por el nudging en todos los pequeños empujones en todas las situaciones. Yo me declaro a favor de que tengamos un debate moral, ético, pero también de eficiencia y de coste, ¿no? En el que digamos, a la hora de tomar cada medida, qué es lo que estamos perdiendo por un lado, qué es lo que estamos ganando por otro. Y creo que eso es en lo que estamos la mayoría y que obviamente cuando hay un movimiento de decir, mira, tenemos esta nueva manera de hacer políticas económicas, primero, no es la panacea y como creo que sugieres tú, ya se ha hecho muchas de estas cosas, ya se estaban haciendo antes sin ponerles nombres de moda, ¿no? Entonces, primero, entendamos lo que estamos haciendo y hagámoslo en situaciones en las que, primero, las preferencias no estén tan claras y, segundo, el coste de tomar las decisiones alternativas no sea alto ni siquiera desde el punto de vista de tener un coste moral. Es decir, ya no estoy hablando de agacharse para ir a la última balda o tener que llamar para que te traigan la sal, etcétera. Lo que estoy hablando es que en muchos casos terminamos haciendo el comportamiento que no quieren que hagamos, terminamos haciendo el comportamiento no saludable y el coste grande está en que nos hacen sentir fatal por seguir haciéndolo. Hay mucha gente que sigue fumando y el coste de estar viendo esa foto de un cáncer de pulmón delante, bueno, algún valor habrá que darle a eso luego. Entonces, yo estoy a favor de que tengamos el debate y de que lo hagamos pensando en ello, no tanto de hagamos esto por hacerlo, ¿no? Sí, solo acotar una... Jaime Pinilla, economista de la salud, acaba de escribir un libro para la obra social de la Caixa, que incluso le pusieron la vanguardia, puso un semáforo verde contra el empujoncito. Las cosas que no son preferencia, que son adicción, prohibidas y punto. Y con la tontería del empujoncito estamos perdiendo vidas, libertad, etcétera. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y es que deberíamos tener un debate público no solo sobre las medidas en sí, sino sobre el comportamiento que queremos inducir, si realmente qué coste de libertad tiene. Totalmente de acuerdo. Obviamente, en una charla como la de hoy, que es divulgativa, prefiero pasarme de frenada y expresar la idea que si tenemos una conversación para realmente tomar medidas, entonces hubieras visto que tengo una postura mucho más controlada en ese sentido. Aportaciones posibles al debate, a tu exposición, una con más seguridad, otra más dudosa. Con más seguridad, ¿puede ayudar que un especialista en política económica alemán de los 50, llamado Herr, que trabajaba en alguna cosa con su pareja Singer, pero Hor le puso, por lo visto, los cuernos después y escribió solo. Este Hor tiene una buena definición de el paternalismo beneficioso y un poco dictatorial, pero siempre recomendando que la política económica se quede en indirecta, nunca en directa de precios ni de cuotas. Ya habíamos pasado la Guerra Mundial, era el tiempo de Adenauer, el modelo austríaco de capitalismo. Bien. Y la frase es más o menos esta. La política económica lo que tiene que hacer enfocada al beneficio general es introducir unas medidas de estímulo y freno para decidir a los agentes, sean empresarios o consumidores, lo mejor para todos, que se decidan hacer lo que es conveniente para todos y para ellos, de manera libre. No está mal. Pero con estímulos y frenos. Sí.
Esta es la idea. El problema es que puede haber una contradicción, ¿no? entre las decisiones individuales y las colectivas, ¿no? ¿Cómo? Que puede haber una contradicción entre lo que... No, son decisiones a favor del beneficio colectivo, pero que al final también le van a beneficiar a ellos como temas de salud. Sí, pero si somos inconsistentes temporalmente... Oye, no eres la contraria, ¿eh? Que no te ha llamado. Bueno, creía que estábamos en un debate, pero... Bueno, pero dentro de un orden. Y la que me dudo más, pero puedes tener algo, es la siguiente. En la revolución conductista, que es una revolución, y el control de las respuestas de un test y de las entrevistas personales, hay un problema, que los entrevistados engañen. Recuerdo al gran profesor sociólogo Sicurel de California, sobre todo especializado en sociología de la salud, que un día me dijo, cuidado con todas las encuestas, ¿eh? Porque aquí hemos visto que cuando empiezan a hacer encuestas a los profesores o a los empresarios, depende de quién se las haga. Por ejemplo, a un maduro le va una chica joven y se muestra progre. Si le va un viejo, no. Bueno, esto yo creo que es lo que intentaba ejemplificar con la idea de los experimentos en economía, ¿no? Que diferencian lo que es un cuestionario de una decisión incentivada, ¿no es lo mismo? Bueno, ¿y por qué relevancia científica del engaño? Puede estar en el subconsciente. Freud. Lo tengo escrito, ¿eh? Sí. Y me ayudó mucho Freud. En el sentido de por qué, caray, has mentido y ni te has enterado. Ha sido por el subconsciente. Indaga por aquí. Yo creo que hay, y esto tengo algunos trabajos sobre ello, en el tipo de cosas que nos importan, no nos importa solo nuestro beneficio económico, las consecuencias de nuestras decisiones, sino que en particular hay dos cosas más que importan mucho. Cosas enterradas. Una es la imagen que proyectamos a los demás. Cosas enterradas. Y otra, la imagen que proyectamos ante nosotros mismos. Yo aviso que tengo un subconsciente muy gordo, como la próstata, y que engaño mucho. Como le venía diciendo, yo creo que hay muchas cosas que nos importan y que el estudiarlas y entenderlas es lo que estamos intentando hacer aquí. Jordi. En primer lugar, enhorabuena por una charla muy interesante. Una pregunta. Sobre las desviaciones del comportamiento óptimo, ya sea a nivel individual o a nivel social, ¿tenéis evidencia o tenemos evidencia de que la incidencia de estas desviaciones es menor entre economistas? Y porque si ello es así, yo sospecho que sí, que es así, no sé si en un grado muy, muy alto o no, ¿eh? Pero si es así, entonces yo creo que una de las soluciones, además del nudging, es también pues, una mejor educación económica a un nivel, no me refiero a doctorados en economía, sino a un nivel muy elemental y dar a conocer a fondo, o sea, cuál es la naturaleza de estas desviaciones y del problema al que nos enfrentamos, ¿no? Sí, me parece muy interesante la pregunta. Y además me recuerda a un debate que he tenido muchas veces con mi padre, ¿no? Mi padre no es economista, aunque es aficionado a la economía de cierta manera, y muchas veces lo que me dice es que, bueno, que es que los economistas tenemos una manera, o que yo antes de estudiar economía y en particular antes de hacer el doctorado, era mucho más fácil hablar conmigo porque ahora utilizaba argumentos económicos muy estratégicos y tal, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que como profesor de economía creo que nos preocupa a muchos de nosotros, que es... ¿Estamos adoctrinando a tomar las decisiones? ¿Es bueno que lo hagamos? Y el segundo tema sería a tomar unas decisiones de una cierta manera. Y entonces lo interesante sería hacer este experimento en el cual distintos comportamientos sociales comparemos poblaciones de estudiantes de economía con estudiantes de otras carreras, ¿no? Y ver si el hecho de que te estén induciendo cómo pensar de una cierta manera lleva a comportamientos distintos. Obviamente este tipo de experimentos tiene un problema, que es el sesgo de selección. La gente que elige estudiar economía quizá ya es de una cierta manera y no es que durante la carrera les hayan adoctrinado. Y en todo caso, los experimentos que hay, por ejemplo, en los que se intenta, se hace educación
sobre conceptos financieros muy, muy sencillos, ¿no? Se ofrecen, hay una literatura reciente ahora en la que se da educación financiera a la gente para ver si eso lleva a que tomen mejores decisiones de ahorro o de su comportamiento. Bueno, no está tan claro que funcionen tan bien. Es decir, no parece que todo sea un problema de que no conozcamos el modelo. Es decir, algo podemos influir con educación a que tomemos mejores decisiones, pero no en todos los comportamientos. El saber que uno toma decisiones de una manera errónea de acuerdo a un modelo le lleva a seguir haciéndolo. Yo entiendo que muchos de mis sesgos, de las cosas en las que me siento tentado, entiendo que son sesgos psicológicos que de acuerdo a un modelo y de acuerdo a mi propio beneficio no debería hacerlos. Lo sé, los conozco. Yo sé, esta tarde me toma una rebanada con Nutella, con una capa de Nutella, sí. Yo sé que mi función objetivo está perder peso, pero no me he podido controlar esta tarde, ¿no? Entonces, simplemente saber tomar decisiones en algunos contextos, y esto yo creo que es lo interesante, en algunos contextos nos puede llevar a tomar mejores decisiones y en otros contextos quizá no, y por tanto sea interesante, en lugar de dar educación, el guiar a la gente a que con otras maneras, conociendo esos sesgos psicológicos que tengan, terminen tomando decisiones que vengan en su beneficio. No creo que, como creo que sugería Guillem, estoy de acuerdo con él en que no creo que los pequeños empujones, nudging, sean la panacea y sean la única medida. Creo que es una más que tenemos y que tenemos que entender muy bien en qué casos la educación, en qué casos los sesgos, en qué casos la información, en qué casos todo esto ayuda a que tomemos mejores decisiones. Pero no decir, no ser un... Igual, tú haces política monetaria, ¿no? En mi época, cuando estudiaba la carrera, nos decían que había política monetaria y política fiscal. No por utilizar una, no puedes utilizar la otra. Pues esto es lo mismo, ¿no? Tenemos muchos instrumentos, sepamos cuál utilizar en qué situación. Marchar un poco lo de mi atención tardía al psicoanálisis, a Freud. Estábamos, y mi admirado Guillem estaba, en la cena anual del Colegio de Economistas. Un gran empresario había sido premiado por su íter de empresario, una multinacional importantísima, el presidente, pero ya era economista al mismo tiempo, y estaba hablando los economistas. Y empezó su discurso, que a mí me empezó a alterar, cuando dijo, vin aquí como empresari, amics, he vingut como empresari, y todo, hostia, qué chulo. Y dice, algunos nos llaman especuladores, he vingut como empresari. Y al final dice, a veure els meus companys, allí éramos economistas, algunos pobres. Y entonces dice, perdón, quería decir, he venido como economista. ¿Qué le había pasado en ese lapsus lingüe freudiano? Freud cree que todo lapsus lingüe o calimi, y quizá exagera un poco, tiene una explicación de subconsciente. Te ha traicionado el subconsciente. Y aquel día, bueno, me prometí que me había dejado Freud. Entre monetaria, financiera, fiscal, comercio internacional, economía de la salud no, porque no me conviene. Ahí me machacarías, Guillermo. Y empecé a ver. Y he observado muchos más lapsus lingüe en la televisión. Por complementar un poco su comentario, decir que hasta cierto punto los economistas hemos sido un poco imperialistas en el área de las ciencias sociales, y quizá en la economía del comportamiento lo que intenta decir es aprendamos de otras áreas de conocimiento, como pueden ser la psicología, incorporémoslas, no seamos tan imperialistas y tengamos un debate más proporcionado, ¿no? Y he entendido que tal vez detalla mucho más que aquel, el que te citaba antes.
he entendido esto. Thaler concreta mucho más. Thaler es, Akerlof es como un primer aviso muy importante de los 90. Exacto. Thaler está, sus mentores son psicólogos y por tanto lo que hace es introducir psicología, mientras que Akerlof lo cambia por su, empieza a introducir estas cosas por su cuenta, ¿no? Bé, moltes gràcies. Només vull dir dues coses finals, a part de l'agraïment per l'assistència. Primer, que aprenguem a ser racionals, que l'any 2018 siguem racionals, si pot ser que també ho siguem el dia 21 de desembre, i pensem en el país i votem amb consciència i ho fem bé, després d'un estudi racional, que no ens deixem anar tant per les emocions com també pels convenciments, però que ho fem també amb una bona barreja d'ells, una bona barreja. I en segon lloc, també molt important, us desitjo a tots que tinguem un molt bon Nadal i que ho passem bé. A reveure i moltes gràcies. Gràcies, professor. Gràcies.